Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa os traemos Novela histórica de Egipto. Comenzamos el programa de hoy. Hoy es uno de estos programas en que estamos invadidos por los libros en el estudio. Lourdes se ha empeñado en traer y traer libros y venga a llenar libros y venga a poner libros, que al final me había puesto los libros así y claro, pues no nos veíamos ni nosotros. Entonces, hoy estamos, es el programa de cazadores de libros invadidos por los libros de historia de Egipto. Sí, de literatura histórica. Sí, novela histórica de Egipto, ¿no? Y bueno, os hemos traído una selección de... Tenemos algunos más, pero bueno, Lourdes ha vaciado mucho la biblioteca, ¿eh? Como veis, todos, incluso los de aquí, todos los que tenemos por claro, todos los lados. Claro, es que iba diciendo, ay, este, sí. Ay, este también, y así. Y ahí vaciado la biblioteca bastante y hemos tenido bastante. No sé si tendremos un orden, porque es que este es el caos histórico de Egipto, ¿no? El orden es, pues, según vayamos viendo, los que más me gustan. A ver, ¿por cuál empezarías tú? A ver... ¿Del que más te gusta? De lo primerito que nos vas a enseñar. A ver, ¿por dónde empezamos? Hay dos autores que me encantan de Egipto. Uno es una mujer y otro es un hombre, que es Pauline Hecht y Christian Jack. Y entonces, pues muy bien. Uno de estos, me da igual, o sea, uno vamos u empezar, otro, pues yo porque que sé, me gustan. Por la señora, ¿no? Venga, vamos a darle... La señora escritora egiptóloga. Bueno, para mí el libro, uno de los libros que más me gustaron, de Pauline Hecht, es La Dama del Nilo. En este libro pues nos cuenta la historia de Hatshepsut, la primera mujer que fue faraón, y es una realmente una maravilla de novela. Es que te lleva, te narra tanto todas las escenas del Antiguo Egipto que merece muchísimo la pena. Es uno de los libros que más me han gustado. Luego esta autora tiene algunos, tiene bastantes. Yo tengo cuatro o cinco que se pueden leer. Y hay algunos, como por ejemplo El Faraón, que es muy parecido. Cinco, ¿no? Sí. O sea, La Dama del Nilo. El Faraón. El Faraón. La Casa de los Sueños. La Casa de los Sueños, que está aquí. Es este. El siguiente. Y El Templo de las Ilusiones, que está ahí. O sea, tenemos un montón. Vamos a ponerles aquí inundados de y el papiro de Saqqara. O sea, que tenemos La Dama del Nilo, El Faraón, La Casa de los Sueños, El Templo de las Ilusiones... Y El Papiro de Saqqara. Vale. No están directamente relacionados, son historias distintas, algunas de las cuales no son... O sea, aparte de ser novela histórica, pero tiene... Un par de ellas tienen un puntito místico, podríamos decir, que le da un toque para mí muy interesante, ya que en el Antiguo Egipto había tanto sobre dioses y sobre cómo afectaba sobre la muerte y todo esto, pues el papiro de Saqqara, que por eso os lo quería recomendar junto con el de La Dama del Nilo, que es muy bonito, el papiro de Saqqara es una novela histórica, pero un poquito... inesperada en ese sentido, o sea, no es tan real como se quiere ver y mete un poquito de ese misticismo del Antiguo Egipto. O sea, que tiene fantasía un poco... Religiosa. Religiosa, sí, un poco. Exacto. Vamos a decir, muy interesante. Exacto. Sí, sí. Es que veo que además tenemos diferentes ediciones, ¿no? Entonces, porque tenemos desde, por decir un poco, mira, Círculo de Lectores, que vienen muy bonitas con estas sobrecubiertas, este ¿verdad? También. Es Círculo de Lectores. Sí, esta también. Bueno, casi todo es de Círculo de Lectores, ¿no? Este creo, no, a ver. No sé. Pero vamos a mirar. Sí. Este no. La Dama del Nilo. También. La Dama, pues mira, es casi todo el Círculo de Lectores, excepto La Dama del Nilo, que es de RBA. O sea que bueno, ya sabéis que de Círculo de Lectores recabamos, porque nos es fácil aquí comprarles de segunda mano, pero esta escritora es tan famosa que hay en otras ediciones y en otras editoriales, ¿no? Entonces, aquí os dejamos, para empezar a probar bocado de novela histórica de Egipto, Pauline Hecht. Sí, además, para ahí ataros bien a la novela egipcia. Sí, porque con esto ya te enganchas todo lo que quieres, ¿no? Vale, muy bien.
Pues aquí dejamos. ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído Resi! ¡Esto es un accidente! ¡Mírale, se ha desmayado! Yo creo que se ha desmayado después de tanto. El pobre ha quedado nivulado. Ha visto tanto libro. Y ha dicho, esto no puede ser. Y se ha desmayado. Sí, pobrecillo. Sí, pobre. El que viene el siguiente, que hemos quedado, que es el Christian Jack. Christian, ¿no? Jack, que también tengo. Mira, un montón. Vete, no los vamos a sacar todos. No, de Pauline. Pero las vamos a poner en la trastienda para ir quitando este peso. Vale. Eso es que así Christian vamos Jack. Poniendo. Vale, muy bien. Christian Jack. Pues bueno, uno de los mejores escritores de novela histórica de Egipto. Que os podría contar Jesús también mucho sobre el autor. Yo os voy a decir un poco pues la historia principal que a mí más me gustó y con la que empecé a leer a Christian Jack es Ramsés, el hijo de la luz. Es una pentalogía, hay 5 libros. Sí, bueno, aquí los veis, no os voy a sacar que se nos cae todo el escenario. Aquí tenemos unos cuantos, sí. Tiene hay 1, 2, 3, 4 y 5 tenemos aquí. Eso es, que es súper emocionante, me encantó. Y bueno, yo siempre la recomiendo, aunque tenemos otras como La espada resplandeciente. Claro. Bueno, es que no para, el hombre este de escribir sobre Egipto, ¿eh? Y el faraón negro. Y el faraón negro. Yo creo que, pues, por lo que yo veo y por lo que sé, que Lute sabe más que yo de este escritor, seguro, porque ha leído más que yo, pero por lo que yo he visto, va tomando, como buen egiptólogo y especialista en Egipto, que es este señor, escritor francés, que ahora ya se dedica a esto, pero que fue profesor de la Sorbona, y ahora se dedica ya a escribir, porque su mujer le dijo, mira, deja de dar clase y escribe, que te va a cundir más. Y mira, tenía mucha razón, bastante razón su mujer, ¿no? Pero, por lo que yo veo, y por ser también un poco, seguir un poco el magisterio, lo ortodoxo de la historia, ¿no? Lo tiene clasificado como en épocas o en faraones, si me doy cuenta. Hace un ciclo, por ejemplo, de Ramsés, hace otro ciclo que en el que trata, por ejemplo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, o sea, no todo a la vez en el mismo, no lía los títulos ni en el mismo ciclo. Ramsés, porque, bueno, a mí personalmente es un personaje que me fascina, el gran conquistador, el faraón, el gran Julio César de Egipto, este fue Ramsés, ¿no? Entonces, es fascinante que el propio Christian Jack también se sienta fascinado por la figura de este faraón tan, tan mítico, ¿eh? Y haga un ciclo de tantos libros. Claro, porque empieza siendo Ramsés un niño. Sí. Entonces, bueno, con su padre Seti I, y todo lo que al final será lo que le lleve al poder, ¿no? Sí. Y bueno, hay tanto en esa vida tan larga que tuvo como faraón, tanto que explicar. Sí, y cantidad de hijos que tuvo. Yo creo que todos los descendientes de los que viven en Egipto ahora son son descendientes de Ramsés. Poco. Pero fascinante. ¿Y por qué? ¿Por qué saltamos, por ejemplo? Estamos leyendo el ciclo de Ramsés, pero vamos a ir al ciclo, por ejemplo, del faraón negro. ¿Por qué? ¿Aquí qué vamos a encontrar, Lourdes? Bueno, pues el faraón negro, claro, un nubio, ¿no? Entonces, bueno, eran unos templos, después de haber estado Ramsés, ¿no? Pues que era como el esplendor. Ramsés creó una sociedad y un Egipto inmenso, pues luego suceden después periodos como de desastre, de, ¿no? Todo se hace una situación ya insostenible, ¿no? Y tiene que venir alguien poderoso a volver otra vez a florecer el antiguo Egipto. Y es lo que nos... saltamos de un faraón poderoso a otro faraón poderoso. Christian Jack nos va desgranando lo más excitante de la historia de Egipto, ¿no? ¿Y el otro cuál era el que tenemos aquí? La espada resplandeciente. La espada resplandeciente. Que mira, aquí en este caso, ¿ves? Es sobre la reina Hotep, pero que está preparando a su hijo menor, Amosis, para ser el nuevo faraón. Y entonces, bueno, pues todo lo que significa ser una reina con un niño que todavía no es faraón. Sí, una regente con las intrigas de la corte, de aquella corte tan antigua y en muchas cosas tan moderna y tan actual, ¿eh? O sea, aquí tenemos a un Christian Jack que escarba un poco en algo más complejo, porque
Ramsés es la gran, el gran ciclo, pero aquí se centra en otras cosas que también daban de sí la historia de Egipto, que, como son las intrigas palaciegas y otras muchas más cosas. Bueno, pues me he quedado enganchadísimo. Hay muchos más libros de Christian Jacob, muchísimo. Yo no sé. Sí, tengo alguna más por ahí, pero bueno, sí, ya. Pues no podríamos traer más, si no sería un programa sobre Christian Jacob solo, que a lo mejor le podríamos hacer, pero bueno, ya nos hemos querido traer un poco de todo lo que tenemos de Egipto, o bastante, y vamos a seguir. Voy a quitar aquí los libros. Vamos a seguir que tenemos más en la mesa. Veo por ahí al amigo Sinué. No voy a traer a Sinué el egipcio de Mika Baltari. Es un libro que me encanta. Es un libro en el que disfrutas leyéndolo, aparte de disfrutando, pues un poco viendo qué es el vulgo, porque ya no es solo, claro, ahí vemos muchos faraones, ¿no? Pero el pueblo raso, que era la vida que llevaban, ¿no? Pues Mika Baltari nos lo muestra perfectamente, y encima en ese tono de humor. Sí, de, sí que tiene un toque, ¿verdad? Sí. Yo creo que es un poco de tragicomedia. Podría ser, como se llamaba aquí en España, la tragicomedia, la literatura clásica. Pues esto sería una tragicomedia a la egipcia, ¿no? Tiene ese cinismo fatalista de la vida, de esto es lo que es y lo que va a ser, ¿no? Un poquito, ¿no? Y a la vez contándonos, a mí me gustan mucho las descripciones que hace Sinué, que hace Mika Baltari, de las calles de Tebas, de los olores, del sonido, de los vendedores. Eso me parece fascinante, es que te acaba metiendo. Ahí, justo ahí, por eso... ¿Verdad? Sí, a mí me encantó y os lo recomiendo. Bueno, pues aquí tenemos, ponle por ahí que no se escape. Y también es la editorial RBA. Sí, de RBA. Tenemos varios de RBA. Sí, es una edición de RBA normalita, Pero bueno, como es de pasta dura y grandecita, pues sí, la hemos cambiado bien, porque teníamos otra peor y hemos ido mejorando la edición, ¿verdad? Tenemos las dos. Sí, la otra nos daba pena. La hemos cambiado, pero dicen que no la hemos tirado la otra. Porque la otra nos traía nostalgia de la infancia. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, otro tipo, mira, que es otro tipo un poco de mostrar una novela histórica de Egipto, pero distinta, es la serie de Paul Doherty de La Máscara de Ra, que es la serie del detective Amenhotep, un juez egipcio que es realmente es como una novela de detectives, pero en el antiguo Egipto. O sea, que es un Sherlock Holmes que se ha puesto falda de jean, se ha rapado la cabeza y se ha pintado los ojos con lapislázuli y se ha puesto a investigar allí, ¿no? Asesinatos, sí, pues. Y todo y, muy relacionado. Sí, pero todo muy en Egipto, pero todo. Yo lo que me ha llamado la atención es que el detective utiliza casi técnicas modernas. O sea, un poco de deducción, de inferencia, como hacía Sherlock Holmes, de investigar hasta las huellas, a investigar los datos. Incluso las cenizas, o sea, todo esto lo hace aquí Amenhotep, el juez, también con su baño de dioses y su baño de cosas típicas del Antiguo Egipto, ¿no? Sí, y esta es una novela de la editorial Edasa. Sí, porque es una edición de rústica que tenemos. Bueno, pero está bien, valerla. No sé, igual la tienen también en... Igual hay en pastadura. En pastadura, pero nosotros tenemos... Hay como cuatro, me parece, son cuatro las que tenemos nosotros, novelas de... Cuatro tomos. De este detective juez. Vale, ¿qué quieres que te deje por aquí? Más, pues mira, vámonos aquí otro... libro muy, muy conocido de novela histórica de Egipto, que es Río Sagrado, de Wilbur Smith. Sí, es de aventura, o sea, es un poco de novela histórica, más pero caña, aventura. ¿No? Ah, más, igual, porque hay veces que es mucho de... Bueno, también tiene sus historias románticas y demás, pero bueno, es más movida que otras, que otras novelas, ¿no? Sí. Que es esta de Wilbur Smith, que es Río Sagrado, una gran saga épica en el Valle de los Reyes. Entonces, muy bien. Bueno, simplemente se supone una guerra heroica y una gran historia de amor. Ah, mira. Pone así, el escritor de aventuras más popular del mundo, dice el Sunday Times. Pues hombre, si es que ya si lo dice Sunday Times... Bueno, esta la edición, ¿de qué edición tenemos? Es de MC, la editorial, ¿no? MC. Ah, muy bien. Con una bonita sobrecubierta también. Y muy recomendable. Wilbur Smith, Río Sagrado. Muy bien, Lourdes. Otro autor muy conocido. Me está llamando la atención mucho esta que tenemos aquí. Sí, este de Bernard Simonet, que es un autor, también un escritor muy conocido, y es La tumba del Nilo. En esta novela, bueno, esta novela es importante porque es una de las pocas que tratan el antiguo Egipto
más desconocido, que es aquel, el más, más antiguo de todos, ¿no? Que es el del faraón Zoser, el de la pirámide escalonada de Zoser, la primera pirámide que se construyó en Egipto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la historia de cómo llega a ser faraón, a pesar de todo, siempre, siempre es a pesar, ¿no? De, sí, claro, de todas hombre, las tiene que darle un poco de miga a la cosa, ¿no? Pero... Claro, y bueno, así como en Egipto, pues en ese momento no había nada, no se construían, no se construían pirámides, no había nada, incluso tampoco se construía en piedra, porque es uno de los primeros faraones que decide empezar a construir en piedra también. Y pues bueno, es su historia. Sí, porque sí, como bien dice Lourdes, estamos remontándonos a lo que se denomina el Imperio Antiguo. Ya sabéis, no estamos hablando de Ramsés, del Imperio Medio, ni Tutankamón, Amenofis, no hablamos de Cleopatra, que la tenemos por aquí, del Imperio Nuevo. No, no, estamos en el Imperio Antiguo, en aquellos faraones que eran casi míticos, que casi aparecen como nombres en listas. Ni siquiera sabemos de su vida. El autor, en este caso, se atreve a fantasear, a imaginar en lo que sería aquella corte, aquel reinado de estos faraones de los cuales tan poco o nada se sabe. Uno de ellos, Zoser, el que crea la pirámide escalonada que se puede visitar en la actualidad. Aquellos que seáis o que tengáis la fortuna de poder ir a Egipto, la podéis ver, esta pirámide, que es la sucesora de las mastabas, de las tumbas en las cuales los egipcios se hacían enterrar, unas tumbas horizontales desde una sola planta, y en la cual Zoser, nos imaginamos, fíjate, como hacemos como el propio autor, y sus arquitectos idearon la superposición de muchas mastabas haciendo una pirámide escalonada. Esto es lo que se atreve el autor aquí a contarnos, y muchas más cosas en este libro, y que, bueno, que nos ha traído Lourdes, ¿no? Sí, porque es que además también el libro también mete aquí una figura muy importante, que es la del arquitecto Imhotep. Claro, claro, que es un mito igual, ¿eh? Uh-huh. Es tan mítico como el propio faraón Zoser. Y continuamos con otra novela, en este caso de Terence Imhoys, que es El amargo don de la belleza, en el cual nos presenta una época de Egipto distinta hasta las que ahora os hemos contado, que es la del faraón Akenatón y su reina Nefertari, y uh-huh, todo lo que sucede cuando empiezan a instaurar una nueva religión. Estamos hablando del Imperio Medio, para que os ubiquéis, porque estamos saltando del Imperio Antiguo al Nuevo, al Medio. El Imperio Medio, ¿quién era este faraón? El faraón hereje, el faraón que derroca al hegemónico dios Amón, el faraón de Tel Amarna, el faraón que cambia la capital del país, que se carga toda la hegemonía, todo el poder de los sacerdotes. Es el antecesor del famoso Tutankamón, Tutankamón, el joven faraón que vuelve otra vez al redil de Amón. Pero este no, este lo cambia todo. Incluso en las muestras artísticas de las estatuas sale deformado, sale como él quería salir, como era, un poco así, con la cabeza alargada, un poco de anchas caderas. No sale ni siquiera idealizado. Aquello horrorizó a los sacerdotes y al final yo creo que se lo cargaron. Y aquello fue una gran revolución, fue una guerra civil dura y pura en Egipto. Es, la verdad, es muy interesante que Terence Imhoys abordara este tema en esta novela histórica. Yo creo que es muy acertado, bueno, y nosotros ya la recomendamos, ¿no? Con otro estilo y de otro escritor, pero muy interesante, ¿eh? Sí, esta edición es de Editorial Planeta. Así que... Y tenemos otra, una mujer por ahí, ¿no? Una mujer famosa, una mujer relacionada con un emperador romano. ¿Quién será? ¿Quién será? Claro, pues no podíamos dejar de recomendar un libro sobre Cleopatra. Cleopatra, la reina del Nilo, del escritor Michael Peyramaure. Joder, lo ha dicho bien a la primera, Peyramaure. Estaba yo diciendo a que no lo dice. Y en una edición, por cierto, de Edasa, de la editorial Edasa, de la colección Narrativas Históricas Edasa, que siempre recomendamos porque traen novelas históricas muy cuidadas, sobre uh-huh, todo, muy, muy interesantes y bien hechas y bien fundamentadas, sobre todo.
Sí, es un estilo clásico de escribir. Bueno, ya sabéis, Cleopatra, que os vamos a decir, ¿verdad? Aquí saldrá Marco Antonio, saldrán amores, saldrán celos, sale el propio Octavio Augusto, que se quiere cargar a todos y acaba gobernando en el trono de la pobre Cleopatra, claro, como el Imperio Romano acaba aplastando a esta pareja mítica, que son los anteriores, yo siempre pensé que son los anteriores Romeo y Julieta casi, ¿eh? Sí, históricamente vistos, ¿no? Y es una novela, pues, hombre, que toca uno de los mitos románticos, uno de los mitos históricos y uno de los mitos de las mujeres más míticas de la antigüedad, ¿eh? Como es la reina de Egipto, Cleopatra. Y yo creo que ya hemos acabado, pero tenemos un libro aquí Sí, que la gente estará viendo, porque si este libro gordo que tienen ahí, este petete. libro gordo, que se titula Dioses, tumbas y sabios, que algunos ya conoceréis, es un libro de ACW Ceram. Este es un libro de cabecera nuestro. No es exactamente el novela histórica de Egipto, pero lo queríamos traer porque es un libro lleno de sueños, lleno de aventuras románticas. Es el libro donde se habla de la piedra de Rosetta, de Champollion, del descifrado de los jeroglíficos, de los primeros aventureros y arqueólogos aventureros de Egipto, de la aventura de Howard Carter y Lord Carnarvon descubriendo Tutankamón en el Valle de los Reyes. Todo esto sale aquí en Dioses, tumbas y sabios. Es un ensayo histórico, pero es de tal envergadura este libro, te engancha tanto que no hemos podido por menos que traeroslo y recomendaroslo. Dioses, tumbas y sabios. Si os gusta la historia de Egipto, si queréis vibrar un poco con los descubrimientos antiguos, románticos, casi victorianos, tenéis que leer esto, ¿verdad? Sí, porque además ahí nos da la explicación de por qué hemos sido capaces de conocer toda esta historia. Porque gracias al descubrimiento y a la traducción de los jeroglíficos, hemos podido conocer los nombres de todos estos faraones y cómo eran sus vidas. Sí, hemos traído además una bellísima edición. Teníamos una edición rústica muy pequeñaja y al final encontramos esta bellísima edición ilustrada de la editorial Destino de Barcelona, que viene ilustrada, fíjate qué edición con sobrecubierta, nos encantó y la hemos sustituido hace poquito, que ya sabéis, os decimos a veces que, bueno, en vez de ampliar la biblioteca, se puede ir sustituyendo con libros mejores, ¿no? Esto es una idea. Y bueno, les hemos tenido muchos libros, muchos, muchos, muchos. Espero que os hayan interesado. Vamos a dejar títulos en la zona de descripciones, claro, porque si no, esto es un mare magnum. Os estamos metiendo novela histórica de Egipto a saco, pero es que a nosotros nos gusta mucho y hemos pensado que era el momento de hacer un programa, ¿verdad? Y vamos allá, es momento también de sacar el dedo dorado que apunta hoy al sol de Ra, a las pirámides de Egipto, insondables e inefables, que siguen estando allí a pesar de los milenios y del paso del tiempo. Hoy apunta a lo inmortal. Y si os ha gustado este programa, Ya sabéis, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Podéis dar también en la campanilla de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros programas. y os recomendamos leer mucho novela histórica. Hoy, ¿verdad? Sí. Vamos a obligarles que lean novela histórica. Todos, alguna novela histórica tendréis que tener en casa. Digo yo, que a lo mejor están diciendo, pero si no nos gusta el terror, nos gusta la aventura. ¿Por qué no la Bueno, habéis probado? vale, la narrativa histórica también es verdad. Tiene hueco para la aventura muchas veces, incluso para el terror, incluso para lo Sí. detectivesco, ¿eh? O sea, ya os dais cuenta que os hemos traído. Aún así, pues bueno, aquí os dejamos a vuestro gusto. Elegid la que más os guste. Hasta otro día, amigos. Adiós. Adiós.